Después de este primer guiño al cine de la mano de nuestro compañero Roberto Macho Quevedo de la semana, no está con nosotros en esta sección habitual todos los miércoles nuestra compañera Cielo Cardona, porque se encuentra en el Palacio de la Madalena en un encuentro de trabajo de índole nacional de ese equipo de plan de acción del Atlántico representando al SWIF, así que le disculpamos su no presencia hoy aquí, pero nos ha recomendado a dos personas, una de ellas que ya ha pasado por este plato en numerosas ocasiones, César Bennett, buenos días. Hola, buenos días. Y vienes acompañado de Pamela Navarro, entrenadora personal, porque de lo que vamos a hablar hoy es de una campaña que tiene a la bici como protagonista. Sí, hemos unido a la Dolce Vita un reto a nivel global muy interesante, solidario también en su fin, por cada 30 promesas de utilizar la bici durante 30 días del mes de abril, se dona una bici a niños en países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, pues nos ha parecido muy, muy interesante esta opción y, bueno, pues todo es para potenciar la bici. Es una iniciativa que tiene como fin, pues, que la gente se una a este reto, a utilizar la bici todos los días de abril. Para entrenar o para ir y venir a trabajar o para darse un paseo, o sea, todos los días, pero compartirlo en red, pues para fomentar el uso de la bici. Nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca, pues utilizándola el 100% como medio de transporte. Yo voy a hacer de conejillo de indias en este tema de la Dolce Vita de los 30 días en bici, y la utilizaré como medio de transporte todos los días, pero le damos media vuelta de tuerca un poco a la australiana. Tres días a la semana haciendo un circuito de training con la bici por la ciudad de la que nos vamos a casa, que es que los australianos utilizan mucho ese tiempo de ir y venir al trabajo, pues o bien haciendo footing, haciendo carrera, haciendo bici o haciendo deporte en serio, vamos. En esa campaña, Pamela, ¿tiene cabida cualquier perfil de persona que practica deporte? Es decir, ¿hay que tener unos mínimos para poder sumarse o puede hacerlo prácticamente todo el mundo? Pues lo puede hacer todo el mundo, prácticamente todo el mundo, porque bueno, se adaptará un poco a la condición física de cada participante, o sea que está abierto a todo el público. La única norma entonces es pedalear a cualquier parte todos los días, los 30 días de ese mes de abril, César, pero como decimos, la bici se lleva buena parte de la iniciativa, pero también hay sesiones un poco en las que se aparca la bici también o se usa como complemento, ¿no? Sí. Está la parte de utilizar la bici a diario durante todo el mes de abril como medio de transporte, o sea, ir y venir a trabajar en bici. Pero luego, como estamos viendo ahí, bueno, ahí acabamos de hacer unas pruebas y ahí se me ve a mí tirado en el suelo hecho polvo. Como el objetivo porque, conseguido. Claro, porque bueno, yo estoy desentrenado y hemos hecho un test pues utilizando el TRX y las gomas. Las gomas es algo, pues bueno, más facilito y tal, pero el TRX es algo que si le das cierta inclinación y cierto tipo de ejercicios como esos en suspensión, pues bueno, pues cuestan. Hay que estar en forma y yo todavía no lo estoy, pero me voy a poner en estos 30 días a tope, vamos. Y es un poquito esa segunda parte, ¿no? O sea, el medio de transporte. Y luego pues este circuito de training utilizando la bici son diferentes paradas en diferentes parques haciendo una tabla de ejercicios que han ideado en Fitness Santander, Franco Parenti, y bueno, que ha estado indicándome Pamela pues a la buena realización de los ejercicios y todo eso. Ella puede hablar de algunos ejercicios de esos que hay ahí, de potencia y tal. Sí, bueno, pues ahí, como podemos ver en las imágenes, trabajamos un poquito todos los grupos musculares. Bueno, en este caso, lo que es el proyecto, como bien ha dicho antes César, le vamos a dar una media vuelta de tuerca, no solo ir en bicicleta, sino tres días a la semana vamos a intentar meter un circuito que usaremos los implementos de goma y TRX, que nos ocupan poco y pesa poco para llevarlo en la bicicleta y nos dan bastante juego. Entonces, bueno, en este caso trabajamos con el TRX en suspensión y bueno, pues irá, si no me equivoco, vamos a realizar lunes, martes y jueves, la salida será a las 9 y iremos pues en bicicleta y nos encontraremos con diferentes parques y ahí haremos unas paradas donde, bueno, pues tenemos organizado ya un circuito pues donde cada día trabajaremos unos diferentes grupos musculares.
Estamos viendo esas imágenes, gentileza de Mario Setién, en las que vemos pues que se potencia mucho brazo, como dices, todos los grupos musculares, pero César, también el hecho de coger la bici un día que llueve puede que sea un contratiempo, ¿no? Y asegurar que los 30 días de abril no nos va a llover y vamos a poder coger la bici alegremente. ¿Se ha previsto alguna alternativa para esos casos? No hay alternativa, hay soluciones para cada problema. Hay una solución y además nuestros amigos del norte dicen que no hay inclemencia meteorológica sino ropa inadecuada, ¿vale? O sea, para eso tenemos un patrocinador que es Solo Runner, la tienda de runner de Santander, de Solo Runner, y bueno, pues ellos son los distribuidores de la firma Gore, que es el fabricante de Gore-Tex, digamos, como el inventor del Gore-Tex, pero tienen propia firma y venden unas prendas y pues muy ligeras, o sea, unos pantalones para cuando hace bien malo, o sea, cuando llueve muchísimo. Y vamos a utilizar ese tipo de prendas. Si llueve, pues nada, te pones una prenda adecuada y ya está. En este caso, el mes de abril, porque es un reto y porque se ha decidido que sea este mes. Pero Santander es una ciudad, ¿creéis que se presta al uso de la bici o nos toman ventaja otras ciudades del norte? Hablábamos antes de que Gijón pues es el foco donde se ha centralizado toda la actividad de esta campaña. ¿Nosotros nos estamos quedando atrás? Bueno, se está mejorando. A lo largo de estos años hemos visto cómo, pues bueno, pues se han incorporado carriles bici. Bueno, hay diferentes versiones. Hay gente que les gusta, hay gente que no. Verdaderamente, la bici donde tiene que estar es en la carretera y todavía en la carretera no hemos visto que haya habido ninguna actuación, ¿vale? Ha generado bastante controversia el hecho de que las bicis estén por la acera, los peatones se meten en los carriles bici, o sea, está todo muy, muy emborronado y no es cómodo, la verdad, para un ciclista que quiera transportar, o sea, utilizarla. Sí, utilizar como medio de transporte la bici no es cómodo. Si eres ciclista y estás habituado a ir en bici, vas mucho mejor por la carretera que por los carriles bici que se han hecho. Pero bueno, es un paso. Poco a poco la gente se va concienciando, bueno, pues la gente va cogiendo las bicis y todo es mejorable. En cuanto a la campaña, me decía, sí, Gijón es una ciudad muy comprometida, en los últimos años está comprometida al máximo, la alcaldesa, yo creo que es alcaldesa, está con este tema de los 30 días en bici a fuego. Hay más de 100 actividades allí que se realizan junto con los 30 días en bici, o sea, pues ir de copas en bici, bicitapeos, o sea, muchas actividades para mayores, adultos. Sí, que no solamente es ir a trabajar en bici. Nosotros, pues bueno, la Dolce Vita, sabes que tengo una página y una iniciativa que es la Dolce Vita Santander, que es la manera de ir elegante, pero hemos unido a esto con este reto de los 30 días. No tiene por qué estar reñido, ¿no? Sí. ¿Os habéis marcado algún desafío a nivel personal en esta campaña o vais a participar porque el reto está ahí y lo vais a hacer unos días más, unos días menos? Hombre, para mí es un reto, o sea, para mí ir en bici todos los días no es un reto porque lo hago de manera habitual. Pamela va a trabajar en bici, o sea, ella viene en coche, porque yo creo que vives fuera, ¿no? Sí, vivo las afueras. Vive fuera, entonces viene en coche, aparca su coche en lo que podría ser una plataforma de aparcamiento, que aquí no existe, pero hay sitios donde la gente pues muchas veces lo hace, se ¿sabes? Mueve en vez de moverte en autobús. Y ella saca su bici del maletero y se viene en bici a trabajar. En una Monty muy bonita de estas plegables. Sí, al final es como una rutina diaria y para mí personalmente no me cuesta y yo creo que lo ideal es fomentar a la gente que se conciencie un poco de que sea una rutina, que no tenga que estar pensando en coger el coche, pues a nivel de contaminación, de atascos, de estrés. Yo creo que todos son beneficios. Las redes sociales, entiendo, juegan un papel fundamental, como últimamente en todas las iniciativas que se programan, en esta también. ¿Qué tengo que hacer si yo estoy interesada en formar parte de la campaña? Hombre, lo más interesante, por la parte solidaria que tiene la iniciativa, es darse de alta en la página oficial a nivel global, que es 13 Days of Biking, ¿vale? Aunque mi inglés no es muy bueno, pero, o sea, 30 días en bici, pero en inglés, ¿no? O sea,
30 con número, Days of Viking, todo seguido, y esa es la página oficial a nivel global. Por cada 30 promesas de alguien que se va a comprometer a dar una vuelta en bici, un paseo todos los días, un algo, y publicarlo en redes, pues se dona una bici a niños que lo necesitan en diferentes países del mundo. Esa es la primera parte. La nuestra está abierta a todo el mundo. O sea, nosotros vamos a través de las redes sociales, a través de la Dolce Vita, de la página de Fitness Santander, de la de Pamela, como entrenadora personal, lo vamos a estar difundiendo, y todo el que se quiera apuntar todos los días a esas salidas que haremos lunes, martes y jueves a las 9 de la noche, o bien acompañarme en bici, o bien acompañarme en bici y hacer abdominales, flexiones y el trabajo que me han marcado en Fitness Santander y Pamela, que es durito, pues se pueden apuntar, vamos, no hay ningún problema, es libre. Si yo y mis amigos queremos crear un grupo local dentro de esta campaña, ¿podemos hacerlo? Sí, hay diferentes grupos. O sea, aquí hemos tenido, por ejemplo, al representante del grupo de Arremo, ¿sabes? Sí. Nuestro amigo Rafa, Rafael Bons. Y, por ejemplo, el grupo de Arremo pues va a venir un día con nosotros. Otro grupo de running con el que yo suelo salir a correr, pues también otro día se va a unir y ellos van a ir corriendo y haciendo tal. Ese día seguramente que sea una Pamela para meterles una caña ahí en los tres parques donde paremos, y que no solo se queden pues con eso de correr, ¿no? O sea, hacerles una tabla, pues como yo estoy haciendo mis ejercicios, bueno, pues acompañarnos. O sea que va a estar muy dinámico, muy, muy divertido. ¿Qué circuitos más o menos se han proyectado para hacer en esta campaña? ¿Vamos a tener que irnos a las afueras de la ciudad o son recorridos que podemos encontrar pues a la vuelta de la esquina? Nosotros hemos hecho un recorrido ideado. Bueno, yo doy media vuelta de tuerca al recorrido, ¿sabes?, para darle un poquito más de distancia y que salgan pues entre 10 y 15 kilómetros en mi recorrido de vuelta en ese entrenamiento, pero hemos escogido una serie de parques que son ideales para la colocación del TRX, porque el suelo es blandito, como el Palacio de la Madalena, como el Parque de las Llamas, o sea, los parques infantiles, donde hay columpios y toda esta serie de mobiliario urbano infantil que nos sirve muy bien para colocar el TRX y luego pues que los suelos son blandos, pero cualquiera lo puede hacer en cualquier circuito. Pamela, en tu trayectoria profesional como entrenadora personal, ¿el uso de la bici está hoy más interiorizado por nosotros que lo estaba hace 10, 15 años o nos sigue costando apostar por ello? Bueno, sí que ha mejorado algo, pero creo que necesitamos darle un poco más de empuje y que la gente se concience un poquito más de utilizarla. Yo creo que ese proyecto es un poco también el objetivo de que la gente lo vea de una forma divertida y positiva y que pueda ver los beneficios que tiene a nivel físico y mental. Me parece que tiene, bueno, pues por ejemplo, lo vamos a intentar hacer de la manera más divertida para que no lo hagas como una obligación, sino como algo divertido, así es. Y bueno, pues en cuanto veamos el proceso de César, eso yo creo que nos va a motivar más, porque vamos a ver cómo va aumentando su masa muscular, cómo va bajando de grasa, se va a sentir en el trabajo con más vitalidad, con más fuerza, con su autoestima va a subir, con lo cual va a ser todavía aún más sociable. Bueno, yo creo que bien. De hecho, hace una semana, si no me equivoco, tuvo un pequeño dolor de lumbar y, bueno, pues a medida de... O sea, hemos estado haciendo un trabajo más de core, más de... Bueno, todo lo que nos da el TRX y todo el trabajo funcional que refuerza toda la zona core. Y bueno, él ayer mismo, sin ir más lejos, me ha comentado que dice que está notando un antes y un después, y eso que lleva poquito, de que ya no tiene tantas molestias a nivel lumbar, que se nota con más fuerza, con más ganas. Sí, yo quiero apuntar una cosa, ahora que está hablando de los beneficios y en este caso de la zona lumbar. Yo durante todo este tiempo, estos años, te podría decir 3 o 4, yo antes hacía mucho ejercicio también muscular, iba al gimnasio, tenía mis rutinas, nadaba, corría, hacía bici, o sea, hacía un poco de todo, pero también mi trabajo de gimnasio.
y eso por trabajo y tiempo y tal, desde hace unos años, pues no lo estoy haciendo. Me he dedicado más a lo que es el running, ¿vale? Hacer carreras de medio fondo y medias maratones y demás, y he tenido molestias en la espalda, pues por mi trabajo y tal. El primer día que hice TRX me costó una barbaridad, o sea, sufrí un montón. Y tuve agujetas y dolores en la zona core, como dice Pamela, donde no me había dolido nunca. Pero, sin embargo, la zona lumbar me dejó de doler. O sea, quiero decir que es bastante interesante. Bueno, quedan 5 días de este mes de marzo. Esperamos que te prepares al máximo, pero también te queremos ver aquí a partir del 30 de abril para que nos cuentes los resultados. Hombre, por supuesto. Volveré otra vez con Pamela y veremos a ver... A ver si he sobrevivido. Miras que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por hablarnos y presentarnos esta campaña, y que ojalá sean muchas las bicis que se puedan donar a esos niños. Eso esperamos. A todos ustedes, no se vayan, porque les dejamos con unos minutos de publicidad y enseguida llega Pedro García para hablarnos de los deportes de Glis.